empezar este maquillaje aplicando una pequeña cantidad de algún primer en nuestro párpado. En mi caso voy a utilizar el primer de Too Faced que se llama Shadow Insurance. Simplemente lo voy a aplicar en la parte del párpado móvil para que me ayude a adherir la sombra que aplicaré a continuación. La primera sombra se llama Dazzle Light y es una sombra de MAC, pero básicamente es una sombra color vainilla con pequeños destellitos dorados. Ustedes pueden utilizar cualquier sombra que tengan disponibles en sus casas. Como pueden observar, estoy aplicando la sombra con un pincel plano para que me ayude a depositar muchísimo mejor el color. Ahora vamos a agarrar un delineador en color negro muy fino, como este de aquí, que es de la marca NWC, y vamos a empezar a delinear nuestro ojo. Procuremos no hacer una línea ni muy gruesa ni muy fina. Una línea término medio quedará muy bien. Ahora, en la parte de afuera o en la parte del extremo exterior del ojo, vamos a continuar, vamos a realizar una línea un poquito diagonal hasta llegar al extremo de la ceja. Obviamente no vamos a tocar la ceja con el delineado, pero simplemente nos vamos a imaginar que el delineado va a seguir hasta esa parte. Ok, luego de ello simplemente vamos a rellenar cualquier espacio que nos haya quedado en blanco con el mismo delineador. Y pues si se desea se puede seguir alargando más la colita del delineado o se la puede dejar hasta la mitad. Todo pues es cuestión de preferencias y de gustos personales. Bien, luego de ello vamos a agarrar una sombra color negro mate con la ayuda de un pincel en ángulo, puesto que estas dos herramientas nos van a ayudar a difuminar un poco la parte externa que hemos creado y también para empezar a darle un poco de contorno al área del pliegue. Simplemente vamos a empezar muy delicadamente haciendo pequeños trazos con el pincel hasta llegar a cubrir la parte externa de la cuenca del ojo y vamos a seguir arrastrando la sombra hasta llegar más o menos hasta la mitad o hacia el primer tercio de la cuenca de nuestro ojo. Todo pues depende de cuán marcado ustedes quieran esa área. Luego de ello vamos a empezar a mezclar y fundir la sombra con el delineado para que nos quede un círculo, medio círculo en esa área pues que se ve muy bonito. Ahora, si ustedes desean difuminar un poco para que no les quede tan dramático el delineado, pueden agarrar una sombra color café muy oscura como esta que yo estoy utilizando y simplemente pueden ayudarse a fundir un poco más y difuminar la sombra que aplicamos anteriormente. Yo me estoy ayudando con un pincel en forma de lápiz o un pincel muy pequeñito y estoy simplemente dando movimientos de atrás hacia adelante para poder fundir un poco más y difuminar la sombra. Cuando llegue a la parte externa de mi ojo, voy a empezar a arrastrar un poco hacia afuera la sombra simplemente para crear un halo de luz, un halo de sombra para que mi ojo se alargue un poco más y pues me ayude a que cuando haga el delineado en la parte de abajo se vea muy bonito, muy dramático y muy llamativo. No se preocupen que este proceso no les tiene que quedar perfecto todavía porque, como pueden observar, estamos difuminando para que todos los colores se fundan entre sí y nos ayude a que el look se vea más profesional. Llegó el momento de iluminar el huesito de la ceja. En mi caso voy a utilizar un color que se asemeje un poco al color de mi piel. Y lo voy a empezar a aplicar dando movimientos de atrás hacia adelante con la ayuda de un pincel en forma de ángulo, pero mucho más gordito que el que utilicé anteriormente. Ok, luego de ello vamos a agarrar un pincel difuminador muy grande y vamos a volver a difuminar los colores entre sí. Lo que queremos lograr con esto es tratar de fundir los colores al máximo para que no se vean cortes entre color y color. Ahora vamos a agarrar nuevamente un poco más de la sombra mate en color negro que utilizamos anteriormente y vamos a volver a repasar la línea en el pliegue simplemente para darle un poco más de profundidad y de dramatismo a esa área.
Si se desea, nuevamente podemos estirar la sombra hacia atrás para volver a enfatizar un poco más ese halo de sombra que queremos crear en el área externa. Recuerden que si van a hacer esto nuevamente es importante difuminar, puesto que no queremos que se vea un piquito o un triángulo en esa área muy marcado. Lo que queremos es que el color se vaya fundiendo, se vaya difuminando para que se vea mucho mejor. Ahora vamos a oscurecer la cama de las pestañas o la base de las pestañas con la ayuda de un lápiz color negro. En mi caso, yo estoy utilizando este lápiz que es de la marca Urban Decay y es un lápiz a prueba de agua. Así es que, chicas, si ustedes tienen problemas con sus ojos y si les lloran mucho, pues les aconsejo utilizar un tipo de lápiz como este que les ayude en ese tipo de ocasiones. Vamos a agarrar nuevamente nuestro delineador líquido y vamos a empezar a delinear la parte de abajo de nuestro ojo. Vamos a empezar a delinear desde el centro de nuestra pupila hacia la parte externa. Al llegar al ángulo externo, simplemente vamos a seguir haciendo pequeños trazos hasta lograr crear una línea vertical. Bueno, en realidad no es vertical, es un tanto diagonal, se puede decir, que se asemeje a la línea que creamos anteriormente con la ayuda del mismo delineador y de la sombra. Básicamente lo que queremos lograr es una línea paralela para que nos ayude a enfatizar un poco más el ángulo externo y que se vea muy llamativo y muy moderno. Ahora para crear un poco más de oscuridad en esa área, vamos a pasar un poco de la sombra negra, simplemente como para oscurecer un poco más y que la línea se marque muchísimo más. Recuerden que también cuando estamos utilizando productos líquidos es importante utilizar productos en polvo encima de los productos líquidos para que los líquidos se queden seguros y duren por mucho más tiempo. Aquí estoy rizando mis pestañas y a continuación voy a aplicar dos o tres capas de máscara de ojos, pero me olvidé de enseñarles en el video que delineé la parte de abajo de mi ojo también con el mismo lápiz negro que utilicé anteriormente. De esa manera mis ojos van a tener muchísima profundidad y se van a ver súper sensuales. Luego de todo esto que hemos realizado, vamos a pegar un par de pestañas postizas muy pequeñitas que sirven para acentuar un poco las pestañas de la parte externa de nuestro ojo. Vamos a cubrirlas con una capa muy gruesa de pegamento para pestañas y con la ayuda de unas pinzas de ojos nos vamos a ayudar a depositar las pestañas solo en la parte externa de nuestro ojo. De esa manera vamos a realzar la mirada, nuestros ojos se van a abrir un poco más y pues el delineado que hemos creado en la parte externa se va a ver muy llamativo y muy bonito. Por supuesto, si a ustedes no les gustan las pestañas postizas, pueden evitar hacer este proceso. A continuación voy a agarrar una sombra blanca muy iluminadora estilo Frost. Esta es de Elf y se llama Angelic. Y la voy a aplicar en la parte interna de mi ojo para que me dé un poco más de luminosidad en esa área y para que mi ojo se vea muy llamativo. Si por casualidad se les pasa que aplican mucho, pues es muy recomendable difuminarlo con la yema de nuestro dedo anular. Por supuesto, también si desean pueden aplicar un poco de la misma sombra muy brillante en el primer tercio del párpado móvil. De esa manera sus ojos se van a agrandar mucho más y se van a ver bien iluminados. También si se sienten muy atrevidas y si quieren que sus ojos resalten al máximo, pueden aplicar un poquito de la misma sombra iluminadora en la parte más alta de sus cejas. De esa manera le vamos a enfatizar un poco más el marco de los ojos, que son las cejas, y pues nuestros ojos se van a ver muy llamativos. Y bueno, básicamente eso ha sido todo en cuestión de los ojos. Como pueden observar, es un maquillaje, se puede decir que un tanto neutral, pero a la vez muy llamativo y muy bonito. No está muy cargado, por lo cual yo quise crearle un poco más de vistosidad aplicándome un lápiz labial en color rojo. Yo estoy utilizando este de la marca de cosméticos NYX que se llama Hebe y como pueden observar es un color rojo bronce muy interesante.
Bueno, espero que les haya gustado el video y espero que se pasen por mi blog y por mi Facebook en caso de que quieran conocer un poco más de los próximos looks que estaré trayéndoles a continuación. Me despido, un fuerte abrazo, nos vemos en un próximo video. Adiós.